De la fecha número 3, esta es la alineación de Toros Neza: Juan Gutiérrez, Genaro Torres, Edson Astivia, Memo Vázquez, Jesús López Meneses, Juan de Dios Ramírez Perales, Cristian Trapazo, Silvio Ruzman, Pedro Pineda, Manuel de Jesús Virchis y Antonio Mohamed Reynoso, armando el rompecabezas para encarar este encuentro frente a Cruz Azul con tres suspendidos. Alfredo Ruiz, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fran? De tener a un hombre gol siempre, como es Carlos Scoponi. El regreso de Norberto Scoponi en la meta estará José Luis Sixto, Reynoso, Islas, Castañeda, Taboada, Morales, Víctor Ruiz, Palencia, el joven Juan Francisco Palencia, junto con Julio Zamora y Carlos Hermosillo. El técnico, ya lo sabe usted, es Luis Fernando Tena. Si nos permiten, vamos a una breve pausa para regresar al partido entre Toros Neza y Cruz Azul. Empezó ya el y tiro profundo. Ordaz, Ojeda, los novatos de América en aquellos años de José Antonio Roca al frente del América, y Carlos Reynoso, por supuesto, de aquel famoso equipo. Aquí está Antonio Taboada. Para dos jugadores cotizados, volver a firmarlos. El disparo por aquí de Cristian Trapazo. Finalmente dejó a un lado. Este hombre estuvo prácticamente por allá, precisamente para hablar con Pedro Pineda. Aquí viene Agustín Morales, es el Cruz Azul. Julio Zamora la peina, Hermosillo la tiene, la baja, tira. Nada, Juan Gutiérrez, Hermosillo, y gol. Juan Gutiérrez tuvo un titubeo. Carlos Hermosillo no perdona y Cruz Azul se va arriba cuando tenemos 10 minutos, 1-0. Tiro profundo. La defensa del equipo de Toros Neza tuvo confusión debido a que pensaban que se encontraba en posición adelantada. Lo que cabe mencionar es que el juez de línea número uno, con el que en este momento dialoga el señor Carlos Reynoso, alegando ese fuera de lugar, estaba muy bien colocado y en ningún momento levantó su bandera. Cruz Azul con una brillante incorporación que nace con Agustín Morales llegando en sector derecho. Bueno, pues acabamos de ver la jugada. Yo creo que más que fuera de lugar, que en este momento la toma nos señala que no hay posición adelantada, porque incluso la manera en que está recortado el campo nos hace clara que no hay posición adelantada. Lo que sí puede haber es una mano al momento que Carlos Hermosillo hace control. Mire usted, cuestión de apreciación, es la mano, es el antebrazo, es el hombro. Una jugada muy dudosa, Beto Fabris, cuando aquí quiere Cruz Azul con Palencia, y después qué buen cruce. Pero qué buen cruce por parte de Jesús Meneses. Beto, el Cruz Azul está allá arriba, 1-0. Y al medio tiempo la veremos varias veces seguramente. Cuando aquí dispara Palencia y Carlos Moreno, Carlos Reynoso está molesto. Exactamente, desde la anotación. Aunque repito, ha tenido épocas con más kilos. Aquí Silvio Ruzman le pasa por arriba. Norberto Scoponi, tercer portero de la selección argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, juega rápido con Palencia. Y los tecos, con una gran actuación de Tita, si no la vio, hoy en Deporte Vea a las 6:30 comienza el resumen de fútbol. Aquí viene Cruz Azul, balón por abajo, Hermosillo. Carlos Hermosillo se barre con los pies por delante tratando de alcanzar el balón y sin embargo ni a Silvio Ruzman. Buscan a Pedro Pineda, la marca de Juan Reynoso, el bote y después Scoponi. Maravareando el balón, se queda con él y ya adelante se la pide el mozo de conducción. Y por allá un remate sin peligro, tranquilito a las manos de Scoponi. El remate lo hizo el número 21, apareciendo una foto en el revelado nada más con un balón. Genaro Torres la tocó. Finalmente después también Agustín Morales y es otro tiro de esquina. Segunda vuelta del año pasado y un gol que después se le criticó mucho. Aquí están los Toros haciendo su gol a través de Manuel Virchis. El joven Manuel Virchis está convirtiendo el empate precisamente en el segundo tiro de esquina de manera consecutiva a los 31 minutos. Aquí está el centro, Virchis, el remate y gol. Atención allá al fondo, parecía haber un jugador de Toros de Neza, especialmente en esta toma, que sin embargo no está fuera de lugar. El balón viene de atrás y había un hombre de Cruz Azul pegado al banderín de tiro de esquina. Así es que Virchis, con R, Virchis, Manuel está haciendo el gol del empate, tiro profundo. Pronto cabe mencionar que en tiros de esquina han tenido éxito en esta campaña cuando aquí hay peligro. Carlos Hermosillo, culmina, tiro. Especialmente las cosas contra el Puebla surgen una jugada de tiro de esquina después de que todos habían insistido mucho por esa vía. Tuvieron 6 en la primera parte de aquel encuentro. Bueno, pues uno por uno estamos ya cuando vimos una palomita. Se deja pasar el balón y se le pega después. Aquí viene Palencia,
Juan Gutiérrez lo va a perseguir y Palencia alcanzó a... Ha tenido muy poco que hacer Ciro Procuna. Sí, es de mucho mérito cuando hay una dura falta, una dura Cuidado, falta. Está amonestado, ahí está amonestado. Amarilla la segunda para Memo Vázquez y como ya le habían sacado una por la entrada a Julio Zamora, Toros de Neza se va a quedar con 10 en este momento, Carlos. Exactamente, qué pena porque estaba por terminarse la primera parte. Guillermo Vázquez, me parece que esta igualmente era tarjeta de amarilla, pero la primera sobre todo como que no tenía tanto caso. Era una jugada en el medio campo, una falta sobre Julio Zamora. En esta ocasión pues está sacando ya las tarjetas el árbitro. Era un trámite. Vaya, se tardó mucho en verificar su libretita el señor Miguel Ángel Salas, pero Memo Vázquez supo desde el momento que la jugada meritaba la tarjeta, que era ya la segunda. Aquí está otra vez la entrada. Sí, digo, más claro ni el agua, ¿no? El brazo de Chalo Farfán. Bueno, pues es un año nuevo. Aquí viene Taboada. Vamos a ver qué hace Cruz Azul. ¡El disparo! ¡Gol! Francisco Palencia está metiendo el segundo. La semana pasada le anotó al Toluca. Otra vez el Estado de México... Es la víctima del joven Francisco Palencia, que empalma con la derecha, vence a Juan Gutiérrez y Cruz Azul se va a ir al descanso, si las cosas no cambian, Ciro, con una ventaja y un hombre más. Qué bonito gol es el que hemos visto, una estupenda incorporación de Antonio Taboada por sector izquierdo, de ahí nació la jugada, Julio Alberto Zamora le toca la pelota a Francisco Palencia, que anota su segundo gol, muy bien colocado a mano derecha del arquero Juan Gutiérrez. ¿Cómo cambian las circunstancias de un partido cuando el equipo de Toros Neza parecía nivelar las cosas, consiguió? Con la salida de Memo Vázquez, cuando aquí está otra vez, de qué manera la empalma, y ya viendo esta toma y más de cerca, le pega muy bonito con la parte de adentro, con la parte interior del zapato, podríamos decir, Francisco Palencia, esta es la última jugada del partido, en su primera mitad, así es que Cruz Azul, Hermosillo y Palencia tiene dos goles, Toros de Neza, a través de Virchis, lleva... a nuestros compañeros en unos momentos más para saber si hay cambios. Aquí está el centro, la oportunidad, el balón sigue de largo, estaba llegando nuevamente Palencia para intentar hacer la anotación, el balón se va desviado de la portería defendida por Juan. En este juego el gol de Carlos Hermosillo, y después de verla varias veces ya, es pues un criterio que tiene que aplicarse, él estira la mano. Carlos Hermosillo levantando el balón, la salida oportuna de Juan Gutiérrez y después Juan de Dios Ramírez Perales reventando el balón, aunque no logra sacarlo todavía de terreno propio. Insistiendo Cruz Azul, el remate, ¡gol! Carlos Hermosillo ganándole el cabezazo en esta ocasión a la defensiva del equipo de Toros Neza, concretamente a Jesús Meneses, y consigue al minuto con 5 segundos de la parte complementaria el 2-1 Carlos Moreno. Se quitan una gran cantidad de banderas azul y blanco, hay más gente del equipo visitante apoyándolos este día, y Cruz Azul está encontrando no solamente los goles sino en los momentos precisos, en el cierre del primer tiempo y al arranque del segundo. Carlos Hermosillo haciendo el 3 temas en cuanto a disponibilidad de jugadores. El remate de cabeza se va desviado sobre la mano derecha defendida por Norberto Scoponi. Eso es a Ciro. Y esta es la gran diferencia. Mientras Cruz Azul ha acertado, Toros Neza solamente ha tenido aproximaciones. El tiro nuevamente desviado sobre el marco defendido por Norberto. Cruz Azul tocando en cortito su balón. Víctor Ruiz en el lanzamiento, Carlos Hermosillo, Carlos logra puntear el balón. También estaba ya en la marcación Genaro Torres. Seis hombres en la barrera. Se perfila Mohamed, se perfila Tibia en el disparo por encima. Pero marcación ya Guadalupe por el centro. Carlos Hermosillo intenta de taconazo. Logra controlar el balón atrás. El disparo que se va por encima. Palencia nuevamente tratando de llegar y sorprender. Tiene que ir atrás Cruz Azul, moviendo el esférico fuera del área. Aquí viene el centro buscando a Carlos Hermosillo. Carlos rebota el balón hacia atrás, lo levanta Zamora, insiste Carlos. ¡Autogol! ¡Eso es un autogol! ¡Ese es un autogol de Genaro Torres! Por ganarle el balón a Carlos Reynoso, Genaro Torres. A Carlos Hermosillo, perdón yo, Reynoso. Carlos Hermosillo, ahí está. Vean ustedes el cabezazo de Genaro Torres, dejando sin ninguna oportunidad a Juan Gutiérrez. El 4-1, Carlos,
en el minuto 15. Todavía recordamos al equipo de la máquina, insisto, en este mismo escenario la temporada anterior y hace dos campañas de muchos goles. Definitivamente Cruz Azul le asienta este terreno de juego y ya por fin López Meneses va y se cambia los zapatos. Una vez más la jugada. Entraba Carlos Hermosillo buscando el balón y lamentablemente para Genaro Torres lo cabeceó lo suficiente para ganarle a su arquero. Aquí viene nuevamente Julio Zamora peleando con el Capi Ramírez Perales, una serie de empujones del fútbol internacional. No se lo pierdan, ahora sí, no hay fuera de lugar. Este es Mohamed entrando al área. Mohamed lleva la marca de Reynoso. Mohamed línea de fondo, saca el disparo. Demasiada potencia y se fue la oportunidad. Están haciendo una labor de acordeón para cerrar todos los espacios. Vean, forma dos barreras difíciles de pasar. Parecía fuera de lugar, el balón se va de largo. Pedro Pineda no lo pudo controlar. Se aplaude en su jugada, Escopón. Mohamed al frente. Virchis tratando de hacer de las suyas. Se busca el espacio, el disparo. Escoponi solamente siguiendo la trayectoria del balón y se fue la oportunidad que estaba fabricando Ramiro Romero. Lupe Castañeda, el balón para Carlos Hermosillo. Hermosillo aguantando ahora la jugada. No hay fuera de lugar, vamos a ver si Palencia gana. Este es Julio Zamora, Julio Zamora entra al área. Julio Zamora, el disparo, ¡gol! ¡Gol de Julio Zamora, el quinto! No perdonó el argentino y cazaron a la en el contragolpe, Carlos. Bueno, pues el equipo de Cruz Azul tiene hoy definitivamente uno de sus mejores días. Le está favoreciendo todo. El marcador, tienen un jugador más en el terreno de juego. Ahora mismo va a entrar Marco Garcés, va a salir Palencia para que sean más ofensivos. Y la máquina, pues muy cerca de empatar ya en goleo por equipos al conjunto del León. Muchos podrían pensar incluso que había fuera de lugar de Zamora, pero Zamora siempre venía atrás del balón, o sea que su oportunidad. Más la repetición del gol en otra toma. La barrida que estaba haciendo Genaro Torres es el que está habilitando a Julio Zamora, que venía de por sí atrás del balón. Y después su disparo alcanzó Genaro Torres a meter la punta de los dedos al balón, pero no lo suficiente para quitarle potencia y consiguiera la anotación. Cruz Azul en esta pretemporada. Y pues solamente subrayar que tendrá que esperar para mejor ocasión el debut de Víctor Hugo Delgado. Aquí está la jugada, gol, no. Me estaba yo anticipando, me dio la impresión de óptica de que el balón se iba para el fondo, pegó en el poste y alcanzó a mecer. Hugo de conseguir la sexta anotación. Vean ustedes, qué buena la jugada. El taconacito, Carlos Hermosillo se la regresa de primera, no hay fuera de lugar. El tiro de Garcés. Y vean ustedes. La falló. Sixtos intentaba llegar con buena oportunidad. No fue así. Insistiendo nuevamente Cruz Azul. Taguada. El balón queda ahí en cortito. No pudo hacer nada Garcés. Cuando estaba ya también cruzándose Juan de Dios Ramírez Perales, que fue el hombre que sacó. Pero el árbitro sacó saque de meta. Marcó saque de meta. Aquí está nuevamente Mohamed. Mohamed intenta entrar al área. Mohamed a fuerza. Mohamed en el disparo. Mohamed. A base de tesón, le ganó el balón a Scoponi y apareció Mohamed en el partido, Ciro, en el minuto 36. No hay que olvidar cómo se produce esta falta. Cómo se produce esta jugada. Es una falta de José Luis Sixto que cobra rápidamente Ricardo Antonio Mohamed. Queda prácticamente enfrente de Norberto Scoponi y en el contrarremate manda la pelota al fondo. No cabe duda, cuando Mohamed se dedica a jugar, nos regala grandes jugadas como esta o como la que le hemos visto en la temporada. Acortan distancias, pero ya parece ser demasiado tarde. 5-2 el marcador. Y Antonio Mohamed ha tenido aquellas llegadas que se le presentaron prácticamente al arranque del partido. Víctor Ruiz para Garcés. Zamora, Zamora intentaba una media chilena para vencer la portería de Juan Gutiérrez. No le ganó el nerviosismo a Juan y se quedó con el balón, Toño. Fíjate que se es 4, llega Carlos Hermosillo para agregarse a Mohamed en el disparo. Scoponi con problemas. A primer poste tuvo que cerrar para quedarse con el balón, Ciro. Genaro Torres. Alcanzó a despejar el árbitro. Miguel Ángel Salas dice, es todo. Toros Neza cae en su casa con un marcador de 5-2 y vamos a la cancha con Carlos.